Hello, Carlita, how are you? Claudita, Hello, welcome to teacher. class. Laurita también, welcome. Good night, thank you. Good evening. Good evening. Estoy metiéndome a inglés corporativo en la plataforma para ver si hay alguna duda. Okay, Carlita, how are you today? Fine, teacher. How was the work? Oh, it's very stressful. Yes, I know. Yes, but It's hard to be an adult, right? yes, because cuando es fin de mes, se pone un poco pesado. Yes, I know. Oh my God. But It's okay, right? yes, I love my job. Yes, I know. I know. Florcita, welcome to class. Hello, good evening. Good evening. Claudita, welcome to class. How are you today? Carlitos, welcome to class. Hello, good evening. How are you today? I'm tired. Yes, Mark. Ojalá se conecte Carlita, Carlita de Portillo, creo que es. Yo tenía unas dudas. Igual, ahorita es el tiempo de las dudas de la plataforma para que las resolvamos. Todos, bueno, Carlita ya la terminó ayer, ¿verdad? Carlitos. Today, teacher. Today, right? Today. I left section 5 and me falta la sección 5. Okay. Y en la sección 4 hay dos partes que solo son instrucciones que me parecen sin cheque. A mí también me pasa eso. Hay unas secciones que, ajá, solo de leer. Quiero ver, espérense, quiero revisar. Uy. Sección 4, a mí. 4 es verdad. Espérense. El 4 punto. ¿Punto qué es? Punto 13, no me acuerdo. Espérense, quiero ver. 4 dice. Ay. Tengan paciencia, mi compu es muy lenta. Aquí le esperamos a la compu. El 4.13 dice, ¿verdad? No, no, no es 4.13, ya. Es 4. Ay, qué pereza. 4.4 4.11. 4.4 y 4.1. Ah, pues 4. Quiero ver. Ajá, 4.4. Y la 11, ¿cuál es? ¿Dónde está? Aquí. Igual en, pero a mí no me pasa solo en las 4, también hay en otra que no me acuerdo. Creo que es la, ay, no me acuerdo cuál es la otra sección. Espera, tengo que revisar uno por uno, no me acuerdo. Okay. Me disculpo así públicamente con Carlita de Portillo porque en la tarde no la pude atender. Estaba un poco atrasada en el trabajo y mi hija está un poco enferma, entonces así como que salí corriendo a la casa. Y, bueno, los que son papás me entenderán que cuesta y perdón, pero ahorita vamos a resolver las dudas. Eso es cuestión del chequecito. No problem, igual en teacher. La I understand thank you. You. ¿Cómo?
No sé quién habló. No, no, solo, no, no, no hay problema. ¿Cómo fue? ¿En cuál dijo? En la 1.3 también solo es como leer un texto. Uh-huh. Dice, vea, tome el test y sume su puntaje en una hoja de papel, descubra qué, de qué tan forma es. ¿Cómo es? Descubra qué tan en forma está. Entonces, pero solo está un reading nada más y ajá, no hay para hacer ejercicio ni nada, vea. Pero no me sale tampoco chiquecito. Pero en el, en las barras le sale el 100%. No, no, porque no he terminado, así que no me sale el 100%. ¡Ay, Florcita! Todo se me... Apenas llevo 76%. Es que no me queda tiempo de trabajar la plataforma. Entonces no le está dando error cuando ya termine. No. O sea, no he terminado el total de la plataforma, pero la sección 1, en teoría, ya está terminada, creo. ¿Y la tiene, o sea, 100%? Quiero ver. Ah, no. No, olvídelo. La Florcita. Ay, teacher. Se va, le va, Florcita. Es jueves. No, jueves. Ay, qué chido fuera. Qué chido perdido todavía. Ay, ahora es miércoles, se vale. El estrés del miércoles. Ay, ya. Mejor de la 1 a la 4, ¿alguien tiene alguna duda de la plataforma? Si no, vamos a la 5. Good evening, teacher. Good evening. Yo las 5 no he hecho, teacher. Ah, ya vamos entonces a las 5. ¿De la 1 a la 4 nadie? No, va. Entonces vamos a las 5. Espérese que cargue. Tenemos el 5.4, es el primero, ¿verdad? Yes. Knowledge check. Yes. Yes, right. ¿Ya hicieron ese? Yes. Yeah. Yes. Yes. Anita, Anita Yancy, ¿ya lo hizo? Anita, ¿ya lo hicieron todos ese? Yes. Okay. ¿Cuál? El 5.4, que es el primero de las 5. Espera, me perdí en el camino. Sí, ya lo tengo hecho. Ok, vamos entonces al próximo, que sería el 5.9, sería el siguiente. 5.9, ¿lo tienen ya? Yes. 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 Ok. Everybody? Yeah. Yes. Ok. Let's continue with the other, that is 5.12. Yes? Yes. Entonces lo que les falta es el final exam, right? Examen. Hagámoslo. Yeah. Ok, let's see. The final exam, 5 questions. Ok. Rewrite an unscrambled sentence. Rewrite and scramble the sentences. Put the word in the correct order. Lo que vamos a hacer es colocarlos en el orden correcto. Ok. And number one we have is Georges, Kirsty, and Christy hurriedly in.
¿En cuál examen? En el examen final. Ah, no, pero es que son varios, ¿verdad? Sí, son cinco. Es, teacher. Ajá, por eso es que no está por el cuarto o el quinto, teacher. Usted empieza está con el listening. El primero es el listening. El listening. Listening. Yes. ¿Ya hicieron el listening? Yeah. Yes. Yes. Emily Shore and I and her 30s. Ese. Ok. Ok, let's continue. Complete conversations es la otra, ¿verdad? Yes. Have you been? Have you completed that? Yeah. Yes. Yes, everybody? Yes. Yes, teacher. Carlita de Portillo? Sorry, teacher. I can't hear you. Yes. Complete the conversation is the B. I only need to do Christy. Ah, the last part, mother. Right? Yes, only this part. Okay. Para todos solo esa les falta, ¿verdad? Me imagino. Yes, yes, teacher. Ahorita ¿cuál? Vamos a ver. La voy a traer. Ahorita. Okay. We have to look for the subject because it's an affirmative sentence. So, subject is? Christy. Christy, yes. The verb? It is. Verb be. Is. Ajá, that is, right? Is. Entonces ya tenemos Christy is, yes? Christy. Is. Is really? Is. No. Really. No. Porque no habla de dos personas. No habla de dos personas. Christy and George. Is really, no, no sería así. Georges is Georges. Georges no, no es un sujeto. Es un nombre. Ajá. Oh, es un adjetivo. Es un adjetivo. Y ahí el error. No, lo que, es que falta algo, teacher. Ahí hay un. ¿Qué? Possessive. No. Sí. No, no hay cosas, sí. No hay cosas, sí. La clave de ese ejercicio es contar las palabras. Porque a veces a uno se le pierde una palabra. El eso care. Es lo que yo he hecho. Thank you, Laurita. El her. Vale. El her. Ya lo estábamos haciendo. Confíen en mí. Está bien. Hagámoslo, tío. Es que están un poco raras, ¿sí? Demasiado. Ajá, entonces es Christy is really. Ya llevamos esa, ajá. Ajá. Georges. Espérense, ¿y qué es Georges a todo esto? ¿Qué es, Carlita Albergue? I don't remember. ¿Hermosa o algo así? Yes, es como, ajá. Bello. No sé, así como. I don't know. Bella. Pero es como hermoso o algo así. Ajá, yeah, yeah. Ok. Ajá. Ok. Georgia. Christy is really gorgeous. Preciosa. Es preciosa. Ajá. Oh, yes. Wow. Ajá. Okay. Gracias. Uh-huh. You're welcome. Entonces vamos. Christy is really gorgeous. Vayan completándola si pueden. Sí, en eso estoy. Christy is really Georgia's hand. In her. Certis, pero yo lo tengo de otra manera, Ticho. And in her 30s. ¿Cómo lo tiene, Daniel? Christy is in her 30s. And really Georgia's. Here. Ay, no, ya me confundí. Se puede las dos, porque en ese caso... Okay. Estamos diciendo lo mismo.
Sí se puede, pruebe con esa también. Vaya, entonces en... In her. Se lo voy a escribir aquí en el chat. Sí, please, teacher. Please, teacher. Ok. Christy is really... In her voice. Ajá, yes. Y ya no agregué el punto porque ya ellos ya se lo pusieron. Christy is really gorgeous. Tenga cuidado de no comerse ni una letra, ¿ok? Pero ¿en cuál chat lo escribes? Ahorita le llega. tranquila, Dayansi. Todos somos Daniel. Ese va a Daniel. Gracias, Daniel. Todos somos Daniel. Gracias, la copia. Estamos contagiados por Daniel. Ay, perdón, teacher. No se preocupe. Estamos molestando a Daniel. Sí, ya. Solo era bromita, no se preocupe. No hay problema. Solo y Daniel por el bullying. Solo risa, lenta. En la última clase sí los quiero conocer a todos, no sean crueles. A varios. ¿Cuándo es la última clase, teacher? ¿Cuándo es la última clase? El lunes. Sí se puede. Entonces, ¿el lunes o el martes? Martes, no. ¿Lunes, dijo usted ayer, 29? ¿29 es lunes? No, ya ve, Florcita, no pone atención. Bye. Ups. bueno, bye. Bye, así 29, ahí. Dijimos. Pero la plataforma dice 5 de diciembre. El 29 dijimos terminar la plataforma, que ahí les dijo. ¿Sí? Ah, es que yo le escuché la palabra terminar y dije, ay, qué bien, ya vamos a terminar. Gracias. No lo digo por usted, sino por un cansancio. Yo bromeo nada más. El 30, o sea, que yo sepa el 30, no sé. Terminamos mañana. Ya no se va a conectar. No, acuérdese que son 16 horas. Terminaríamos 30 si es así, porque ahora tenemos la clase 3, mañana la 14, lunes 15, martes 16. Ok, llevamos 13 clases. Ok, number 2, we have the words where mustache have some at das glasses and. Esta sí me costó. It's a question. Remember? Question. You have to start with the auxiliary that is das. Okay. What about my subject? Sam. Das Sam. My verb. I have to. When two verbs having have. Pero en este caso were es para o para vestimenta places. Soy Sam, the son wear glasses. Uy, ajá. Sí la tenía y me la puso mal. Ajá, todavía no ha terminado. Clases en. ¿Cuál es mi otro verbo? En have. Ah, ahí está el error. Ajá. En have, ajá, ¿el qué? A mustache. Ahora todo tiene sentido. Yes.
No hay problema si usted dice, ay, question mark, me faltó. No hay, oh, no hay problema si usted dice, does Sam have a mustache and wear glasses? Ese orden no hay problema, ¿ok? De las dos formas se lo va a aceptar. Porque está diciendo lo mismo. Ok, what about number? Three. Number three. We have the words red, standing, okay, long, has, and his, him, her. Lo primero que tenemos que ver es affirmative, right? Yeah. Yeah. Affirmative. My subject? Cindy. My subject is Cindy, right? My verb? Has. ¿El qué tiene? El cabello largo. ¿Qué más? Mini. Dice que es medio, ¿ok? Dice long. Ajá. Red. ¿El qué? Medio largo. ¿El qué? Es de estatura. Hair. ¿Sí? Tiene cabello largo y rojo. A eso se refiere. Cindy has long red hair. ¿Y cuál es mi ¿qué más? Mi conector es and. Medium hate. En medium hate, pero me falta algo ahí. Is, he dejado el verbo. Is. En is. En medium. Medium hate. Hate. Okay. Yes. What about number four? Ahora, que lo vea bien. Is it? It is a question. Okay. WH question. Si es una WH question, ¿qué tengo que ver primero? My WH. Entonces, ¿cuál es? Who's. Ajá, ¿qué más sigue después? Subject. Article. Subject, ¿verdad? Porque ya tenemos, porque es una WH question. Ajá. ¿Cuál sería la palabra? Who's the person? Who's the person? The person. Ajá. ¿Cómo? Me perdí. Ah, esa también me costó. ¿The person? Who's the person? Uy, espérese. Ay. Sitting. Who's the person? Ajá. Where? On. Yeah. On the couch. On the couch. Next to Jason. Next to Jason, okay. So yes. Who's the person sitting on the couch next to Jason? Excellent. Number five. Ya no hay, ¿verdad? No hay. Quería ver si ponían atención. ¿Qué? You see? Repeat the final, please. Who's the person sitting on the couch next to? Yes. Okay, guys. So we have
finished the platform. Bueno, el examen letter final. E. Yes. Faltaba leer el I. Ah, me salen malas. Malas, ¿por qué? No sé. ¿Recuerdas que tiene que poner los nombres? Mayúscula, la primera. ¿Sí? La primera sí. Palabra. El apóstrofe. Empieza punto, el apóstrofe. Sin punto. Ya no les agregué punto. Sin question mark. Only ya one no is correct. Punto, ajá. Only one is correct. Only the sentence. Uh-huh. Están bien escritas, no sé qué pasa. El apóstrofe. Algo debe estar malo. Eso estoy el bien. Espacio. Wear glasses. And have. Have a mustache. Cindy has long red hair. Okay. Medium hair. ¿Los van a hacer ahorita si no? Sin punto. Ya le quité los puntos. Es sin punto. Y corregir, ver el hate, si está bien escrito. Uh-huh. Quiero ver. Hash y... Ay, no. This is really George. Florcita goza, ella. El micrófono abierto. Ups. Tranquila. Tranquila, estamos en familia. No pasa nada. No pasa nada, mamá. No pasa nada. Ay, no. Ok, guys. Ya tienen la respuesta, ¿ok? Con paciencia, mañana o cuando puedan. Y si gustan, le toman un screenshot. O ya más o menos ya saben ustedes. Vamos a continuar. ¿Ok? Teacher, a mí tampoco. O sea, a mí también me salen malas. Todas. Tomen el screenshot y me lo mandan. Para ver en qué puede estar el detallito ahí, porque sí, eso es. ¿Okay? Probablemente hay un espacio. Ok, guys. Let's continue. Okay, find someone who, okay. Find someone who has been to the USA. ¿Alguien ha estado en los Estados Unidos? Válgala. ¿No? Never. Estoy bien. ¿No? Ni en sueños, teacher. No. Cambiémosle entonces. Has been to the Guatemala? Yeah. Yes, teacher. Yes, teacher. Ahí sí. Ahí sí hemos llegado, teacher. Ni a Guatemala he llegado. Yo a San Salvador. Bueno, ni a la Unión, pues vaya. Ni conozco. Ni a la puntilla. No, ni ahí. Ahí le gano yo. Ok. Has lived in a country that he or she wasn't born in. ¿Alguien que no es salvadoreño? Me. ¿Quién dijo? Catherine. Ajá. Me, Catherine. Excellent. I was born in Guatemala. Ah. Okay, tell us.
Do you prefer to live in El Salvador or in Guatemala? O no sé si ya en El Salvador. Why? Yes, it's there. The person are very nice. Da un mejor trato, siento yo. Of course. Esos salvadoreños. Y que él no le gusta de acá. Yes, and I love that. La comida, the food, the typical food, like chuco, ¿no le gusta? Tamales, no. Los tamales no es perdonable. ¿Tamales que más no le gusta? Chuco. Todo el chuco. No le gusta, ¿qué más? El chuco es raro, pues a mí me gusta, pero sí se vale. Chuco is delicious. Regrese $1 de pan. Ay, qué rico. Florcita se ríe porque se acuerda de algo. No, le dijo que se regresara a Guatemala, le dijo, teacher, no yo. Anda bien mala. Ay, lo siento, después, se me pegó lo de... ¿Quién después era? Nos vamos a hacer viral que estamos discriminando, niña, por Dios. No, mentira, es broma, compañerita. No, yo sé eso, estamos bromeando. ¿Y qué es lo que más le gusta de El Salvador? Ajá. People, right? You said people, right? Okay, it's okay. Number three. Has been to an island for a vacation. ¿Una isla? La de las patas. Only the beach. Only la de Coatepeque. No, la isla del comedor. Allá. Ajá. Travel in Isla Bonita, Belice. Wow, sorry. Tell us your experience. La que canta, ¿cómo se llama? Madonna. Madonna. Which one? Bueno, sí, en La Unión, pero no recuerdo el nombre de esa isla. Excellent, nice. And did you like the experience? Yes, Daniel. Hola. Carlito. La voz de ustedes dos a veces los confundo cuando no estoy viendo quién está hablando. Okay, number four. Has taken a long flight. Creo que no han volado, ¿verdad? Sí. No. Yes. How was the experience? ¿Cómo fue la experiencia? Agradable. Yes. Yes. Incómodo para dormir. Uncomfortable to sleep there. Mm-hmm. Okay. Number five. Has visited an English-speaking country. Not right. No. Let's see. Solo cosas bien así bien. Has traveled to another country for school. No. 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 Has lost his or her passport or do it? Yes. Yes? No. Never. Anita, sí, yes, teacher. $11. Has traveled by ship. No? All right. Ya, utilizando los que estábamos viendo ayer, por ejemplo, en esto del pasaporte,
La respuesta entonces podría ser I have already lost my passport, my DUI or my passport. Yes. Yes. Remember tomorrow you will be lose your DUI, right? No digo eso, bueno, va a ser que le pierda. Ya uno no hay que decir nada. Okay, scramble sentences. Times. Oh, teaching. Two. Ya no, por favor. Is enough the platform. Es para practicar. Para practicar. Times. Two. I have eight. Been. Ajá. I've been. Have been. I've. Ay. Lo tengo. I've been to Russia. Science. Things. No, espere, no, que quedó mal parado. Hay que poner todas, perdón. Four times. Yes. Four times. Since 1998. Yes. I've been to Russia four times since 1998. Ya ve que saben, ya estaban llorando. Ya saben. I have period, comma, in Russia on two business go 1998. Ay, teacher. I have. Y eso que tengo gripe. I have to go. Ajá, vamos a ver. Ajá. No. I have just entonces. I have in Russia. Ajá, I had in Russia. I have in Russia. To go to business on 1998. But no. To go to business on I have to go to business to Russia. I have to go in Russia. I have to go to Russia. Ya le hicimos borrar todo, ¿no? I have to go. On business in 1998. Yes. I don't know. Honestly. For me, I had to Russia to go on business in 1998, but I don't know. I had Russia, no, puede ser. In Russia, tal vez, maybe. Estuve en Rusia. En Rusia, ajá, por negocios.
en 1998. No. I don't know. Yo tuve que ir, sería, yo tuve que ir a Rusia. Oh, pero estamos hablando del pasado perfecto, ¿verdad? ¿Ah? Estamos hablando de un pasado perfecto, ¿no? ¿Por el ahijado? Ahijado, no. No, porque después de eso va un... verbo. Infinity. Verbo, ajá. Qué gracia, sí. Entonces... I have to go to Russia. Y si empezamos con el año en 1998, I had to go to Rusia. Ajá. Ya tiene más lógica. Tuve que ir a Rusia. It's correct to say on business. Yes. Es por business. Ajá, sería por negocios. So? Oh, ajá. Ahora entiendo dónde podía ir la coma. In 1998, I had to go to Russia on business. En ese caso, no me altera el significado de la oración. Es cierto. Yes. Yeah. Yes. Excellent, Jancy. Sí. Excellent. Congratulations. Okay. Today shopping twice we've been. We have been. Uh-huh. We have been shopping today. Come on today. I have been shopping twice today. ¿Verdad que podemos decir, si yo digo today, coma? Uh-huh. We have been shopping twice. Uh-huh. Es el mismo ejemplo que... del anterior. Uh-huh. O si no, ¿o cómo más podría ser? Have been shopping twice, coma, twice today. Dos veces hoy. Oh, we have been shopping twice, comma, today. Mm-hmm. No. No, it's been. Mm-hmm. Or can we say we have been shopping, comma, twice today. Mm-hmm.
the doctors. Ya dejamos la 3 así, sí. Yes. Yes. Ay, disculpen si ando lenta. Don't watch your house times three doctors, comma the morning this. Wrong spelling. Mm-hmm. What does it mean? Wrong. Wrong. Peldaño. Escalón. Okay. Mm-hmm. This morning. The morning. This morning. This morning. This morning. This morning. Mm-hmm. This morning, comma. Wrong. No, no, no. This morning. Doctors. Acuérdese que esa es contractación, ¿verdad? Uh-huh. Okay, this morning, doctors. It's three times. Street. Mm-mm. Mm-mm. No. From the time. Doctor. What the meaning of run? From escalón, three times. Escalón. Escalón. Peldaño. Okay. Tengo una duda. Sí, aquí hay, quizás falta una palabra, ¿no? Es que ajá, le faltará algo. Como que tiene que hacer tres veces, estar subiendo los escalones, no sé, pero como que no. Vamos a ver algo. El verbo. ¿Cuál es el verbo? Algo. Vamos a ver algo. El verbo no lo encuentro. Ya le confirmo algo que es sospecho. Creo que falta el sujeto. Porque sería entonces your, lo demás sería como. Porque house, que your es time, como your posesivo. Doctor, el doctor. Pero el doctor es posesivo también. Uh-huh, el verbo es el que. Este está actuando como verbo. Ahorita le doy escalonar. O doctor is. Subió tres veces. Ok. Pero ¿cómo subió? Entonces, this morning, the doctors. Ahorita le doy la verdadera definición. Run three times. Es. Escaló. No, es este. En este caso es run, es el past participle de ring. Ring, run, run. Ring, run, run. Ya madure, teacher. The doctor, no puede. This morning, the doctor. This morning, doctors. Ajá. Three times. Run three times. Three times. ¿Pero qué? Times. In the house. Three times. Your house. Yes. Tu casa. I don't know. Falta yes. De. And the word day. This morning, the doctor run three times your house. The doctor. El doctor está. And the. Tres veces tu casa. Tocó tres veces, llamó tres veces a tu casa. Tocó tres veces tu casa. Pero ¿por qué es doctor's apostrophe? Es lo mismo que has. Por decir his
por decir en ese caso. Has wrong. Ah, ah, aquí está haciendo la contracción de doctor has. Has wrong. Ajá. Acuérdese que es. Va. Ah, ya que salió ese tema. Ah, tres veces a tu casa. Ya que salió ese tema. Ya entendí. Ya que salió ese tema, acuérdese que cuando tenemos S, después de, podemos decir que es este, ¿cómo se llama? Verbo to be también, pero lo que me va a definir a mí es el verbo. El verbo que el sigue. Verbo participle. El past participle. O inclusive un apóstrofe de qué. De posesión de algo, ¿verdad? De posesión. Uh-huh. Pero esto es lo que me lo va a definir, ¿ok? Ok. Entonces la traducción sería. Timbró. Ah. Uh-huh. This morning timbró. El doctor timbró tres veces. En tu caso. Yeah. Porque es lo mismo que tocar, pero cuando hablamos de campana, es lo mismo. Mm-hmm. Pero como nosotros sí lo traducimos, no decimos, nosotros decimos tocar, pero no tocar the touch, sino que tocar knock the door, right? Ya. Yeah. Okay. Number? Five. Five. Yesterday, afternoon, period, we, comma, spent yesterday, you, looking out for an. We spent. We spent. Yesterday, comma. Yesterday, comma. No, será yesterday, comma. Yesterday, we comma, spent. We spent. Uh-huh. We spent. For an hour. We spent for hour looking. For an hour. For looking. No, we spent an hour looking for afternoon. Yesterday, we spent. Pero después de spend, no, no va porque solo hay un for. Mm-hmm. We spent. Podemos decir yesterday spent. Afternoon. Ayer por la tarde. Yes. We spent. Yesterday afternoon. We spent. And now we're looking for. We spent an hour looking for. You. Okay. Ah, ya hay un you. No lo había visto. Yes. Sorry. Estaba en la computadora todo el día. No, tranquila, yo entiendo. Ok, yesterday afternoon we spent. An hour. Entonces, está un for de más, ¿verdad? Pero no hay un and, teacher. ¿Aquí? Yes. Estaba. Ah, yes. Ahí está escondidito, pero está. Ok, excellent. Ok, number six. Teacher, how do you say Spanish? Number five. Ayer en la tarde, yo, nosotros, perdón. Gastamos. Nosotros no decimos gastamos, nosotros no, decimos pasamos. Perdimos. Riéndote. No. No, es cierto, ¿sí o no? O sea, esos términos usamos. Literalmente pasamos. No significa eso, pero es como que usted me diga. Yesterday, ayer en la tarde. Tiempo viéndote. Te vimos una hora buscándote. Looking for you. Ah. Uh-huh. Uh-huh. Yes. Thank you, teacher. Okay. Okay, number six, comma de
failed start of shoes since that period of time exam year for the. She's failed. Después le ponemos de la coma. Sí. She's failed. Failed. What does mean fail, miss? Fail. Fail. En este caso, como estamos hablando fail exam. De exam. Llenar, okay. Fail. Es este, no, fail de exam es como reprobar. O sea, fallar, si lo traducimos, ajá. A este término es reprobar. O perdió el examen, no perdió es. She's failed the exam. She failed the exam. That exam. She failed the exam. Falta una cierta limpieza. Exam start. Sign is four time that year. Since four times that year. Four time that year. Pero the start será el examen inicial. Porque falta un start, ¿verdad? Start. She's failed the start exam. Existe un extra start exam. Como un final exam, no sé. Buena. Ya ve cuál. Pero es el problema, falta ¿verdad? Falta four. Yes. Ay, no, teacher. You failed exams like four times. Falta off y falta el start. She's failed exams of the start signs four times this year, that year. No. No. She's failed four times. Stay in a coma. Y ese off start puede estar al principio. The exam start. Hunger for tomorrow. Okay. Puede estar al principio el off start. Por decir off start, comma. She's failed the exam since four times that year. No. Al inicio. The chair. Can I say she's failed the start exam
of that year 4 times. Repítamelo otra vez, espérame. She's failed. She's failed. The start exam. Of that year 4 times. Of? That year. Mm-hmm. 4 times. Pero faltaría el science. El science. Okay. Homework tomorrow, guys. That year. Mm-hmm. She has failed the start exam. Since that year 4 times. Le falta el off. She fell off. Of that year since 4 times. Homework. Okay. Tómenle foto o screenshot para mañana. For tomorrow. Number 6. Solo esa, solo esa. Okay. I got it. Okay. Yes? Okay. Okay. So guys, God bless you. Take care. See you tomorrow. Remember, you have to complete the platform with the okay, the correct sentences, right? And you have the number 6 sentence to the scrambled words, right? You have the scrambled words and you have to create a sentence. Okay, number 6. Bye guys, take care. Okay, thank bye. You. Bye. 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 I hope that, bye. I hope that you are bye. Getting better. Okay, thank you. Bye.